Puesto Chago y su violín, pues ¿qué le parece a usted? Vamos a nuestro corte informativo y pues regresamos y empezamos a hacer la introducción a un jovencito que por aquí lo veo bien desesperadito con su jaranita, así es que ahorita le vas a entrar, no te me preocupes, así es que bueno, llámenos y felicite a estos músicos de pueblo, a estos músicos que pues a lo mejor no viven de la música, pero les encanta de amor y de corazón. Lo usan para pasar el tiempo, para convivir con la familia, para convivir con su hijo, así como aquí Santiago y Ulises, papá y hijo. Pues me imagino que pues debe de ser bonito, terminando, pues platicar cómo nos fue. No sé, cómo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo platica usted con su hijo? ¿Cómo convive con su hijo, caray? Pues sí, es como cualquier otro padre, ¿no? Pero en este caso, bueno, como dice él, que la música nos une y pues... Él dice, a veces dice diciendo, pues vamos a practicar, papá, pues practicar, y ahí estamos practicando, a veces ahí cantamos, ahí tocamos, y ya después una comida, y ahí quedó. Pues vamos a nuestro corte informativo y regresamos con una melodía.